¿Qué pasó, pues? Que no te pues que me ayuden, vea, ¿cómo creen? Dile el pelo, no lo vayas a ahogar, el pelo. Respira, aunque sea despacito, oiga. ¡Puta pinche güey! Pero hemos llegado al lugar indicado, ¿cómo que aquí? Esta chocita, pues nunca se imaginaron que nos podía servir para algo. ¿Y esta casa? No, pues. ¿Sí? Pues no se sabe de quién es, pinche güey, pero el toque está este. Si nos ha servido de algo, pues. Yo vengo cansado. Vengo cansado. Escucha, güey, mira. Pensá. Pero si no despierta, y si no despierta. Porque él va a despertar, pues a su debido tiempo. Pero es que yo siento que este delito ya es muy grande, ya, mexicano. ¿A poco me vas a decir que te estás arrepintiendo, pinche güey? No pienses en la lana, muchacho. Sí, ya ves. Y el tesoro, y el tesoro. Pero si no despierta, va a despertar, yo tiempo que te lo digo. Ella ahorita solo más bien de mí, como un tanto, me sorprende, ¿me entiendes? Yo no me estoy arrepintiendo de esto, la verdad, este delito ya es muy grande, ¿ya? Y ya la muchacha mucho corrimos y no despierta. Pero ya habrá el momento en que va a reaccionar, pues, y ahí nosotros, mira, ve, empezamos de nuevo a sacarle. ¿Sabes? Yo para eso tengo lógica, güey. Yo no quería llegar a tanto extremo por ese tesoro. Oye, mira, pero tú has sido rato, pues, ¿y qué te pasa, pues? Estos son huevos más grandecitos, pues. Pero yo ya no quiero seguir en esto. Pinche cabrón, yo no quiero ya. Date un consejo, mira. Y si no despierta, la muchacha. Tío, y si no despierta, y si no despierta. Más buenos, que la abremos, nunca se sabe, güey. Mírame, pues. Ya, pinche güey. Te prometo que esta racha que te voy a dar no te va a caer mal. Sí, yo sé, pero puchica, yo no pensé que íbamos a llegar a tanto extremo. Y si no despierta la muchacha, ¿y qué pasa si va a despertar? Va a despertar. Y si no despierta, te lo prometo, chamaco. Yo estoy acostumbrado a estos devanes, pues. ¿Qué crees? Yo sé lo que hago, pues. Ya, déjame decirte algo, cabrón. ¿Y Juan? No te vas a pensar. ¿Y qué me garantiza que Juan está salvo ya? Ya lo he dejado yo, pues. ¿Y cómo? Si no tiene con las manos. Mantenerte alacranado por cualquier cosa. Si tú ves algo allí, me echas el pitazo. Sí, no, y yo lo tengo todo controlado, güey. No, si para usted todo está controlado. Yo lo tengo medidito, güey, medidito. No te preocupes, no. Pero ¿y si alguien de los que lo vieron lo viene siguiendo? ¡Qué rajas! Yo no creo la verdad, güey. No, la verdad es que nosotros los hombres que te has rajado jamás. Nunca, pero hasta este extremo nunca había llegado. Y la verdad es que yo me voy. Yo también me siento cansado, güey. No, yo no es por cansarse, es que ya es demasiado lo que estamos haciendo. O sea, que me estás dando a entender. Ya la muchacha ya no despertó, ya. Óyeme. Ya es demasiado. Me estás dando a entender que huevito te hace falta, pues, cabrón. Yo me voy. No, pues, no te vayas. La verdad es que yo me voy. Es que mira, pensalo bien. Carnalito, después vas a sonreír felizmente vos con tu marmaje en la bolsa y yo me quedo también con lo mío, tú sabes, güey. Pero
¿Y si lo pasa algo? ¿Y si lo pasa algo? ¿Y si te vas? ¿Y si lo pasa algo? ¿Y si lo matas? No, no. ¿Y no, si atrapan a Juan? Es que yo me la sé toda, hombre. ¿Cómo crees? Yo me la sé toda. ¿Y si atrapan a Juan? No, ¿y si lo matan? No lo van a matar. ¿Y si lo meten preso? Te lo prometo que no le voy a hacer nada, güey. ¿Y si lo meten preso? Mira. ¿Y qué? Entonces, de que te vas a ir, no te vas. Porque... yo me voy. Estaría en problemas. A mí no me importa. Yo me vas a denunciar con la policía, pues. Yo me voy. O te vas a ir porque mira. Pero esta es la que te va a remandar, güey. ¿Me estás amenazando? Ay, ¿me vas a amenazar? ¿Qué crees? Usted va bien vergonchistando, ajá. Y el pinche mexicano se queda aquí. De pronto puede venir la cura o qué sé yo, un detective privado ahí. ¿Y si lo meten preso? No, yo no quiero ir preso. Oye, es que no te yo no quiero ir preso. Oye. Ya, Kevin. ¿Y si me encuentro con alguien ahí? Y este boludo no me ha dado nada. No ando nada, este boludo. ¿Qué pasó? Y aquellos se han ido. Música. Y este que el mexicano fue el hule, no me ha dejado ni siquiera nada para defenderme. No puede ser. Hasta yo. Pero mira ahí, yo no ando nada. ¿Con qué me voy a defender? Música. Hay un poco unos cocos para ganar. Yo aún no quiero. Ay, no, nada. ¡Ey! ¡Me voy con ustedes! Ay, yo no aguanto. Ay, tú te lo voy a ganar. ¿Me pueden ver a alguien aquí? Eso no, yo voy a ir allá. ¿Dónde se la habrán llevado? ¿Dónde? Y aquí ya no hay lo que hacer. Pues, ¿dónde estará la Diana? ¿Qué le van a hacer a un indio? ¿Qué le van a hacer a mi pobre Dianita? Eso me pasa por haberla dejado tanto. Diana, ¿por dónde estarás? Pero yo la voy a buscar, la voy a buscar. He corrido tanto. ¿Dónde estará la Diana? La voy a buscar y la voy a encontrar. ¿Dónde estará? ¿Por qué? ¿Cómo le voy a hacer si son tres, yo solo? Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Diosito, para encontrarla. ¿Qué se habrá hecho? ¿Qué le habrá pasado? Ya corrí tanto, tanto. ¿Por dónde la tendrán? Dame una señal, Diosito, para encontrarla. Voy a buscar. No sé qué hacer ya. Voy a recurrir. Y de mí depende de que usted lule, que estén bien allá, yo voy a vigilar acá. Pucha. Pero tampoco voy a grabarme. Pues si alguien me viene siguiendo o lo viene siguiendo, si alguien nos vio, pues tú, chica. Yo lo voy a enfrentar a este lule primero y yo lo voy a cuidar si usted va mañana. De mí depende. ¡Auxilio!
¿Dónde estará la Dianita? ¡Diana! ¡Diana! ¿Dónde estará? ¿Dónde? Cállate. Tranquilo, amigo, tranquilo. Yo soy un agente, tranquilo. Yo ayudarte, vengo. Tranquilo. ¿Quién eres? Yo soy un agente. ¿Un agente? Sí, secreto. Yo vengo a ayudarte, yo me enteré. Gracias, Dios mío. Tranquilo, pero tranquilo, amigo. Yo solo vengo a ayudarte. Yo sé lo desesperado que estás. Ya sabes. Sí, yo sé, amigo, lo que está pasando. Por eso yo vine en carrera también a quererte ayudar. Pero vi que agarraste para otro lugar. Sí, pero es que ya sabes cómo está ahí la cosa. Sí, ya me di cuenta de todo, amigo. Sí, mira, son tres, hasta donde yo sé. Y he venido corriendo y no las puedo encontrar. Pero tranquilo, amigo, yo te voy a ayudar. Yo sé mucho de esto. Entonces, yo tengo mucha experiencia en esta cuestión, en estas cosas que están pasando. Desde ya te agradezco la verdad. Y perdón porque te acasé. No te preocupes y discúlpame a mí por así llegar de imprevisto, pero aquí pueden andar y hay que tener mucho cuidado porque sí, nos pueden agarrar también desprevenidos nosotros. Tranquilízate entonces. Yo pues ya vi que ya encontré un poco de alivio porque yo solo para tres, imagínate. Sí, yo sé cómo te sientes ahorita. Tres son tres, pues no sabe uno. Sí, pero no te preocupes. Aquí tenés mi apoyo entonces. Y hay que buscarlos entonces porque yo más o menos sé para dónde más o menos agarraron. ¿Ah? No. Para acá, para este lado. Démosle. Si quieres vamos, pero con cuidado porque acuérdate de que nos pueden agarrar también desprevenidos ellos o tener una emboscada. Démosle. Va a ir con cuidado entonces, pues vamos, vamos. De que yo tengo mucha experiencia en este lado, podemos ir despacio porque finalmente sabes si por ahí puede haber dejado algún secuaz, ¿eh? Y está cuidando aquí, ¿verdad? Uno hay que tener bastante precaución. Sí, sí. Y va, donde ustedes tienen entendido eran tres, ¿va? Tres eran, ¿verdad? Va, hay que tener mucho cuidado. Cuando veamos bien, ¿sí? A ver, a ver dónde están. Hay que tener mucha precaución en la forma usted de dígame qué voy a hacer, ya tengo yo una... En la forma cómo vamos a hacer para llegar, porque imagínense si tal vez ha dejado por ahí un secuaz, hay que tener cuidado también. Sí, sí, porque sí, no sí. Vamos a llegar los dos de un solo, ¿verdad? No. Porque imagínense si llegamos los dos, tal vez no tenemos una emboscada. No. Si no te vamos a ir, tal vez tenemos que tratar uno por uno. Uno por uno, sí. Usted sabe, ¿no? Pero no podemos reaccionar hacia lo brusco porque, o sea, vamos a ser afectados los dos, pues. Imagínese lo ya agarrar. Sí, yo le voy a hacer caso porque usted es el de la experiencia aquí, usted. Sí, por eso, pues, o sea, hay que tener bastante paciencia en la forma de cómo vamos a agarrar. Hay que tener por eso, ¿no? Así que vamos a formularlo bien cómo vamos a hacer la y ser efectivo pues, para poderla salvar a ella, porque aquí también corre peligro y no le vayan a hacer tampoco a ella algo. Sí, porque yo pues mi idea era si lo encontraba, entrara como me saliera, pero ya con su experiencia pienso yo que va a ser diferente esto, pero si entraba yo brusco la podían lastimar a ella. Pues. Sí, cabal, usted solo iba a hacer alguna locura, pues, o lo podían agarrar a usted también, pues, y tranquilo, o sea, porque puede andar por ahí alguien, así que póngase más para atrás, porque, o sea, peligroso, pues, puede andar alguien, pues, y
Tranquilo, este mío. Las cosas van a hacer a mi manera. Tranquilo. No, tranquilo. No vas a cometer una locura. Hay que llegarle por detrás. Tranquilo. No. Bien, tranquilo. Ahorita. Vamos,